Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el primer martes de marzo y nosotros iniciamos con mes de aniversario aquí en Tome Nota. Eso nos pone muy felices, ya próximos a cumplir nuestro segundo aniversario y por supuesto que lo vamos a celebrar con todos ustedes, así que estén muy pendientes de cada una de nuestras transmisiones que semana a semana les llevamos porque traemos premios, traemos sorpresas y por supuesto programas especiales a donde vamos a tener diferentes emprendimientos y también especialistas. Esta mañana vamos a invitarlos para que también a través de nuestra página web www.tvn14.com puedan también ver nuestro programa y a través de la página de Facebook. Entonces, si en este momento ustedes ingresan, van a quedar también participando porque ahí tenemos un emprendimiento lindísimo. A los que les gustan las muñecas de trapo, ustedes no saben la belleza que esta mañana les vamos a enseñar a hacer. Bueno, les vamos, no, doña Cinia les va a enseñar a hacer y ya está aquí con nosotros también. Y el Sazón de Memela, un emprendimiento de jóvenes de la zona que también viene a mostrarse esta mañana en Tome Nota. Pero hoy vamos a iniciar en nuestra sección con el especialista. Bien, y como les comentaba, hoy vamos a hablar de un tema que hemos venido tratando, que es el COVID. La semana anterior hablamos de niños menores de edad y hoy vamos a hablar de cómo motivar a los chicos para que sigan cumpliendo con los protocolos COVID en centros educativos. Para ampliarnos el tema está con nosotros Rosaura Gómez, docente directora de la Escuela de Platanar, y esta mañana le damos la bienvenida. Buenos días, Rosaura, un gusto tenerla aquí con nosotros en Tome Nota. Muy buenos días, tengan todos ustedes, felicitarlos por el programa, ya dos años con mensajes y temas tan interesantes y hoy principalmente este tema, ¿verdad?, de motivación. Claro. De que creo que los chiquillos están bien motivados, gracias a Dios. Y seguirles insistiendo, ¿verdad?, queridos estudiantes y padres de familia, que es parte de este proceso de aprendizaje, seguir practicando los protocolos y saber que es para cuidarnos, ¿verdad? Como dice el Ministerio de Educación Pública, todos los días lo dice, yo me cuido, yo te cuido. Qué bonito. Y yo creo que los estudiantes son los principales impulsores porque ellos son los principales actores, ¿verdad?, del sistema educativo. A un mes prácticamente de haber iniciado las lecciones, de haber retomado, sabemos que estamos en una etapa de inicio bimodal, donde algunos días es virtual, otros días es presencial. ¿Cómo se ha dado a ustedes ese recibimiento por parte de los docentes, del personal administrativo también, a los chicos que están retornando a las aulas? Gracias a Dios, vieras que hemos notado que digamos, el trabajo que han hecho los estudiantes ha sido casi 100% magnífico. Los estudiantes, ellos inician, ¿verdad? Ellos entran, mantienen su 1.8 distanciamiento. Lo primero que hacen es lavarse las manos. Gracias a Dios, ya y todos los centros educativos ya contamos con este espacio de lavado de manos, del alcohol en gel, del jabón líquido, de lo que es la toalla. Y los estudiantes eso lo practican. Le puedo decir, Nadia, que al 100%, gracias a Dios, notamos, uno como director lo nota y las compañeras, que los estudiantes han aprendido y han, digamos, conocido la importancia de practicar los protocolos. En los recreos es una experiencia diferente y es una experiencia muy, muy bonita para uno saber que ellos están ahí, tienen su tiempo de hablar, de compartir, pero mantienen. Pero siempre cuidándose. Ajá, exactamente, mantienen el espacio y lo que es la mascarilla, todo el tiempo no hay que estar insistiendo. Pensábamos en un principio que posiblemente íbamos a estar, póngase la mascarilla, vea que... Y al contrario, ellos han sido, gracias a Dios, el ejemplo, ¿verdad?, a seguir por parte de los adultos.
y es parte, ¿verdad?, de lo que queremos hoy, de seguir insistiendo y de aprender de ellos y de saber que en realidad, si queremos cuidarnos, debemos de hacerlo. Y ellos ya nacieron como, o ya aprendieron que es parte de la vida cotidiana y en las escuelas estamos vivenciando pues esta experiencia tan bonita y vivenciarla con ellos que son los más pequeñitos. Rosa, ahora antes de iniciar a darle recomendaciones a las personas y también, por supuesto, motivar a los pequeños de la casa, a los chicos también, que están no solo en etapa escolar, sino también hay adolescentes que retomaron a las aulas, hablemos un poco de ese proceso antes de abrir las aulas, porque sabemos que fue un trabajo de junta de padres de familia, del personal administrativo, de los mismos maestros, ¿verdad? El ir y acondicionar esas aulas para que ellos retomaran de la manera más segura. Ajá. Desde el año anterior, desde el 2020, como en el mes de junio, empezaron a capacitarnos con respecto a la estrategia regresar. Uh-huh. A finales de diciembre y a principios de este año, ahora lo que fue enero y febrero, fue prácticamente de recibir capacitaciones y de leer mucha documentación, ¿verdad? Empezando por el lineamiento principal del Ministerio de Educación Pública, que es el LSCS-14, que en combinación con el MEP crearon ese lineamiento donde nos insistieron en la aplicación de todos y cada uno de esos protocolos, alrededor de 20 protocolos que los centros educativos debemos de tener en práctica y que debíamos de tenerlos para el 8 de febrero, ¿verdad? Y era más que todo con respecto, digamos, a la cantidad o el aforo. A eso iba, ¿cuáles eran esos puntos específicos que ustedes dijeron? Esto es primordial para que ellos retornen a las aulas. Ajá, principalmente, bueno, desde el año pasado ya era indispensable el lavado de manos casi que en todos los espacios del centro educativo por la entrega de alimentos. Después iniciamos con lo que fue calcular el aforo. Había que medir las aulas y tomar en cuenta que de acuerdo a la medida dividir entre el 1.8 y conocer que por aula alrededor podían haber desde 8 máximo 10 estudiantes. Entonces ya había que empezar a sacar mobiliario, claro, de esas aulas para que los estudiantes estuvieran más cómodos. Después de esta parte del aforo, había que iniciar con la subdivisión de los grupos, ¿verdad? Entonces teníamos un grupo de 20, de 30, de 15 estudiantes. Entonces ya sabíamos que dependiendo de la cantidad de estudiantes que podían estar dentro del centro, dentro del aula, cumpliendo con la normativa, así iba a ser la subdivisión de los grados. Y entonces eso fue un trabajo que sí, en algún momento tuvimos que correr, ¿verdad? Porque aunque ya se escuchaba del año anterior, tuvimos prácticamente que una semana para realizar todos estos cambios. Pero yo pienso que a nivel de todos los centros educativos casi que lo logramos, ¿verdad? Logramos poder acomodar e iniciar con lo que es el realizar y administrar la parte de horarios para ya avisarle a los padres de familia en el momento que ellos debían de iniciar, cómo debían de iniciar y la cantidad de estudiantes por sección. Recordarles que ustedes pueden seguir esta entrevista a través de www.tvn14.com. También a través de nuestra página de Facebook, a donde estamos conectadísimos, por supuesto. Y aprovechando para que participen con nosotros, hoy tenemos premios para quienes compartan y comenten nuestra transmisión. Niña, porque me imagino que todo el mundo le dice Niña Rosa. ¿Cómo ha sido ese apoyo de los padres de familia? Porque siempre ha tenido que haber un balance entre la educación del hogar y de los centros educativos. Entonces, este protocolo, aunque lo apliquen los centros educativos, no sería tan sencillo si no tuvieran el apoyo de los padres de familia. ¿Cómo han reaccionado ellos en este ingreso a clases? Bueno, gracias a Dios, en el centro educativo en el que laboro y también puedo, digamos, decir de algunos otros que hemos comentado con otros compañeros, colegas, directores, ha sido muy bueno. Uh-huh. Porque nosotros pensábamos que al 8 de febrero que iniciaban las clases, más de la mitad de los estudiantes iban a mantenerse a distancia. Uh-huh, uh-huh. Eso fue lo que siempre, digamos, pensamos como directores. Pero ya al iniciar las clases, nos dimos cuenta que casi el 100% de los estudiantes están en la educación combinada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos sentimos satisfechos porque nos damos cuenta que tenemos ese apoyo de los padres de familia. Aunque no tenemos esa conversación directa, porque obviamente hay que guardar las distancias a ellos. No se les permite el ingreso al centro educativo, ¿verdad? A no ser que traigan una cita,
se ha tratado de realizar muchos trámites de forma virtual, ¿verdad? Constancias, consultas, para evitar que ellos estén ingresando al centro educativo. Pero uno lo ha vivido en el hecho, digamos, de que uno siente que están confiando en los centros educativos porque están mandando a los estudiantes. Claro, y eso es muy importante también, mantener el orden a la hora del ingreso y también salida de los chicos, que a veces no se daba, ¿verdad? Todos llegábamos a recoger a los chicos y ahí, como iban saliendo, iban entregando, pero estábamos ahí esperando. Ahora sabemos que es diferente y los padres de familia también se han adaptado a esta nueva normalidad apoyando de esta manera a sus propios hijos e hijas. Niña, ya para ir finalizando, ¿cómo seguimos nosotros insistiendo? Porque esto es de insistir. Y lo vimos durante prácticamente un año con las conferencias de prensa que daba el Ministerio de Salud, que se volvía repitente hasta cierto punto, pero nunca está de más insistir en el protocolo, en cumplir las normativas para que esta normalidad que ahorita estamos viviendo, pues sabemos que no va a cambiar, pero que podamos sobrellevarla de una mejor manera, porque sabemos que hay una parte emocional que también afecta a nuestros niños y niñas, ¿verdad? Al no tener contacto, al no compartir. Entonces, ¿cómo podemos motivarlos ustedes como docentes? ¿Qué van a hacer para que estos chicos se sientan felices de ir a clases? Claro, bueno, recomendaciones a nivel de la familia, generales. Lo que han venido haciendo, siento que lo han hecho bien, pero seguir insistiendo sobre todo en esa motivación que le podemos dar a los estudiantes, de que ellos se sientan contentos, de que ellos sepan que van a ir a un lugar seguro, que van a compartir, pero también se van a cuidar. Entonces, siempre mantener, digamos, se les dijo a los padres de familia como recomendación, mandar la botellita del alcohol líquido o alcohol en gel, ¿verdad? De forma individual, que aunque el centro educativo tiene, no cabe de más, ¿verdad?, que también ellos lo mantengan. El uso de la mascarilla, se les recomienda que por lo menos lleven dos, porque ha pasado que tal vez, ayer me pasó, ¿verdad?, que a un estudiante se le reventó. Gracias a Dios ya habíamos previsto y teníamos desechables, ¿verdad?, en el caso de que un estudiante no la portara, a veces se les moja, a veces se les cae, entonces por lo menos que manden dos o tres mascarillas, ¿verdad?, las pueden rotular por dentro, ¿verdad?, excelente, como se ha dicho, ¿verdad?, por dentro, o iniciales, una estrellita, algo que se identifique, ¿verdad?, que es del estudiante. Motivarlos a ellos a que van a ir al centro educativo, que van a ir a aprender, pero debemos de mantener las distancias, podemos hablar, podemos jugar, pero siempre cuidándonos y sobre todo, digamos, cumplir, ¿verdad?, con la responsabilidad de padres de familia, de saber que está bien, estamos en un centro educativo que cumple con las condiciones, pero la parte educativa viene desde el hogar. Correcto. ¿Verdad? Yo no hago con insistir a los estudiantes que tal vez en casa no acostumbramos a lavarnos las manos de forma correcta o si vamos a un lugar y no usamos mascarilla. Entonces ellos todo lo copian, ¿verdad? Claro. Entonces en el momento en que uno como adulto lo ponga en práctica de forma correcta, esos chiquititos desde materno, ahora que son los más pequeñitos, lo van a ir cumpliendo y al final vamos a lograr el fin primordial, ¿verdad? Y de otra forma, digamos, a nivel del centro educativo, queremos decirles, ¿verdad?, tanto de la parte de la Escuela Platanar como yo sé que de todas las instituciones de la zona norte, que hemos estado cumpliendo con lo que nos pide el Ministerio de Educación Pública. Yo también tengo hijos en edades escolares, en diferentes centros educativos, y he visto que en todos se está cumpliendo el lavado de las manos, el distanciamiento, el uso del alcohol, el aforo por grupo, el horario, todo. Entonces uno tranquilamente uno dice, sí, mis hijos están en una educación combinada, están aprendiendo, están en esa parte social que no se está perdiendo, claro, ¿verdad?, porque se están interrelacionando con otros estudiantes y también estamos practicando los protocolos como nos manda el Ministerio de Salud. Rosaura, muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos estas recomendaciones y además por incentivarnos a nosotros como padres de familia a que no permitamos que los chicos abandonen las clases, que no pierdan esa oportunidad de recrearse también y de volver a ver a sus compañeritos, porque sabemos que hay una parte también ahí importante, el que ellos vayan a las aulas. Y por supuesto, darnos la tranquilidad nuevamente como padres de familia que están asistiendo a lugares a donde están, cuidándolos a ellos y también cuidándonos a nosotros porque ellos retornan a nuestro hogar, ¿verdad? Entonces sabemos que podemos estar tranquilos. De verdad que un gusto que nos haya acompañado. Y recordarles a todos nuestros amigos que pueden repasar esta entrevista en
www.tvn14.com. Un gusto que nos haya acompañado. Muchas gracias por invitarme y era un gusto también compartir con ustedes y los que nos están escuchando y nos están viendo. Súper interesante esta charla que tuvimos esta mañana para iniciar nuestro programa de Tome Nota. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero así rapidísimo. Recordarles que si comparten y comentan nuestra transmisión de Facebook, van a quedar participando en un regalo súper lindo que hoy nos trae Doña Cinia, que ya más adelante también se las vamos a presentar. Y después de la pausa, vamos a hablar sobre el Centro de Desarrollo Empresarial del INAH, que inauguró sus instalaciones aquí en Ciudad Quesada. Y por supuesto queremos comentarles de qué se trata y cómo puede este formar y ser parte de este proyecto. Ya volvemos. Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología, la mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparte sus mejores momentos en redes sociales y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio, y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880 y solicite su Internet de Copelesca. Esta semana en su programa Estación 14 tendremos como invitado especial al Tico con más títulos de montaña y dueño de esta camiseta. Pero también creo que uno en la vida tiene que escoger. Hay un momento en que usted tiene que escoger o la bici o la familia. Y también darle gracias a Dios que lo dejó correr tanto y no seguir también arriesgando tanto, que a veces tocaba hacerlo. Me retiré, gracias a Dios, que tenía físicamente, podía seguir figurando, pero también ya la familia ya demandaba mucho más tiempo de uno y creo que no me arrepiento de haber tomado la decisión. Acompáñenos y conozca la historia de uno de los mejores ciclistas de este país, el sancarleño Pablo Araya. Los esperamos. Volvé a clases con todo este 2021 con tus almacenes y TV Internet de Copelesca. Participa por un kit de estudio que incluye una computadora, 15 megas de internet gratis por 3 meses y una impresora. Es súper fácil. Recibí tu cupón al realizar tus compras en almacenes de Copelesca o al suscribir TV Internet. Volvé a clases con todo. Patrocinan Dell y Epson. Aplican restricciones. En TVN Deportes encontrarás lo más reciente del ámbito deportivo de la zona norte. Fútbol, baloncesto, voleibol, natación, atletismo, tenis de mesa y mucho más. Conoceremos el acontecer deportivo de nuestras comunidades. Tendremos datos, estadísticas, análisis. Acompáñenos todos los domingos a partir de las 7 de la noche. En TVN Deportes decimos las cosas como son. Dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. Y
Las mujeres embarazadas afectadas por el virus del Zika corremos el riesgo de dar a luz a un bebé con microcefalia. La microcefalia es cuando un niño nace con el cerebro más pequeño de lo normal. En estos casos, el recién nacido puede sufrir discapacidad intelectual y otros problemas graves de salud. Por eso, para evitar el Zika y las enfermedades graves que pueda causar durante el embarazo, debemos protegernos de la picadura del zancudo, eliminando sus criaderos. Luchemos todos contra el zancudo Aedes aegypti. Sin zancudos, no hay Zika, dengue ni chikungunya. Retornamos, estamos en vivo en Tome Nota. Quiero aprovechar para contarles que si usted desea hacer sus compras en Ferretería Rojas y Rodríguez, cotizaciones, lo que necesite, ahora lo puede hacer de manera súper ágil y fácil. Lo único que tiene que hacer es llamar al 2460-3833 o al 8588-3833. Ahí tienen una línea de atención mediante el WhatsApp para que así de rápido puedan llegarle sus cositas al hogar. Bien, hoy también tenemos invitados muy especiales y vamos a hablar del Centro de Desarrollo Empresarial que el INAH inauguró el pasado 26 de febrero. Así que para acompañarnos, hablarnos y por supuesto ampliarnos la información están con nosotros Silvia Rodríguez y Don Milton Alfaro del INAH, que les damos la bienvenida. Buenos días, a Tome Nota. Buenos días. Don Milton, un gusto que esté aquí con nosotros esta mañana. Cuéntenos un poquito el proyecto que acaba de generar el INAH acá en Ciudad Quesada para todas las pymes y la importancia que tiene para la población el que ustedes puedan haber inaugurado este centro de desarrollo. Buenos días a doña Nadia y a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Para el INAH realmente pues, ha sido un momento muy importante, ¿verdad? Este proyecto tenemos alrededor de 4 años de estarlo gestionando, desde un cambio de ley hasta la contratación y poder llevar a cabo algo que para Costa Rica es nuevo, pero que parece mentira, para América Latina es viejo, ¿verdad? Uh-huh. Los centros de desarrollo en Centropyme, somos el último país de Centroamérica en implementarlo, más bien. Pero es algo muy innovador para Costa Rica porque vamos a poder tener el seguimiento y el acompañamiento a las pymes de la región que anteriormente el INAH no tenía. Uh-huh. El INAH, al ser un ente de capacitación, nosotros dábamos cursos, dábamos asesorías, pero después de eso no teníamos mediciones, no teníamos acompañamiento. Este nuevo proyecto, el Centro de Desarrollo Empresarial, viene a cubrir esa necesidad que el INAH anteriormente no podía tener. Entonces, hoy en día vamos a tener pymes que van a poder venir, tener un diagnóstico, tener un plan de mejora, tener un acompañamiento y poder, 6 meses después, decir cuál ha sido el impacto de ese proyecto y poder seguir gestionando esa mejora continua, ¿verdad? Muy bien, Silvia, ¿qué se debe que ustedes hayan inaugurado este proyecto en la zona de San Carlos? Sabemos que San Carlos es una zona de emprendimientos, ¿verdad? De personas que están trabajando fuertemente en esa parte, pero ¿qué hace que el INAH diga, bueno, si lo vamos a inaugurar ahí y quiénes son las personas que se van a ver beneficiadas? Claro, en este momento, el viernes se inauguraron 5 centros más en todo el país y ya se une a San José, que había iniciado labores en noviembre. Entonces se buscaron, por supuesto, las regionales del INAH, porque necesitamos el acompañamiento de ellos y además los lugares donde había mayor cantidad de parque empresarial. En este momento la zona la estamos trabajando de la siguiente forma. Nuestras oficinas están aquí en Ciudad Quesada, 75 metros sur del Ministerio de Hacienda. Pero la verdad es que no podemos limitarnos a eso, somos el centro de desarrollo de toda la región Huetar Norte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Creamos 3 satélites donde vamos a ir mínimo una vez al mes, uno es en Los Chiles, que ayer estuvimos por allá visitándolos, y próximamente en esta semana iremos a Upala y también Sarapiquí. Entonces, así vamos a dividir la zona para poder atender a todas esas pymes y también emprendimientos dinámicos. ¿Qué definimos como emprendimiento dinámico? Todos aquellos emprendimientos que tienen posibilidades de convertirse en una pyme, que no sean simplemente de subsistencia, sino que podamos darle un empujoncito para que se vuelva una empresa un poco más robusta. Entonces vamos a dividirnos de esa forma, tenemos 3 asesoras en el centro que se van a dedicar a darles asesoría en todo lo que es gestión empresarial, que si tienen problemas en costos, en mercadeo,
en recurso humano, en la parte de planeación estratégica, que a veces en el día a día el emprendedor no tiene tiempo de definir qué es su empresa y para dónde va. Claro. Todo eso es lo que va a hacer el centro, ayudarle a que su empresa tome el rumbo de estas grandes empresas, ¿verdad? Y poco a poco colaborarles. La otra parte que también vamos a tener es la parte de capacitación. Y ahí entran todos, bueno, nuestros clientes, los que no son clientes y el público en general. Se van a estar tratando diferentes temas de interés a nivel empresarial y también a nivel personal que ya tenemos organizadas durante el año para que podamos llegar a la mayor cantidad de población. Estas van a ser tanto talleres, seminarios y también vamos a utilizar la parte virtual que en este momento está tan de moda y que podríamos llegarle a una cantidad de público un poco mayor. Pero esa es la idea del centro, dar asesoría especializada a estas pymes y dar capacitación. Milton, ¿cuáles son los requisitos para poder ser parte de este nuevo proyecto que tiene el INA? Porque sabemos que hay muchas personas que tal vez ya sienten o tienen la idea de que son pymes o están categorizadas como pymes, pero no saben cómo acercarse, ¿verdad? Entonces cuéntenos usted un poquito para las personas que nos están escuchando. No solo eso, sabemos que también hay una etapa de gestación con la que ya podrían empezar y en algún momento pues también pasarse a este proyecto. Sí, ese comentario que nos haces es muy importante para nosotros. Nosotros seguimos manteniendo lo que toda la vida se ha conocido como el INA, Ciudad Quesada, ¿verdad? Uh-huh. Allá a la entrada, ahí vamos a seguir atendiendo emprendedores, vamos a seguir atendiendo todo lo que tradicionalmente se ha hecho, ¿verdad? Y los requisitos de entrada ahí pues son mínimos, ¿verdad? Para entrar al INA normalmente sexto grado y pues ahorita que estamos en esta virtualidad, manejar la computadora ahora para poder accesar esos servicios. Claro. Paulatinamente uh-huh. estamos volviendo a la presencialidad con aforos y con todo el protocolo, ¿verdad? Que eso se conlleva. Claro. Y los requisitos para poder ingresar al centro de desarrollo, esos sí son un poco diferentes porque el servicio que ahí damos es diferenciado. Entonces ahí sí les pedimos que sean pymes, que cuenten con la condición del MEIC o que les falte poco para contar. Y realmente la condición MEIC lo que pide son dos cosas, es estar facturando uh-huh. y estar asegurado, ya sea la caja o sea el INSS. Uh-huh. Y eso lo pretendemos sobre todo porque si queremos medir un impacto, es importante que la empresa sí pueda uh-huh. Estar facturando. Claro. Si no, no podemos saber cuánto vende. Y si no podemos saber cuánto vende, no podemos ver si realmente hay un impacto en crecimiento en ventas, claro. que es uno de los indicadores uh-huh. más importantes que este centro tiene. Y la diferencia más palpable es poder entonces que esas pymes que ingresan ahí, sí medir ese nivel, el de impacto, que tradicionalmente no lo hemos hecho. No, y también de estar dentro del marco de la legalidad siempre va a ser importante, ¿verdad? Para claro. las pequeñas y medianas empresas, más cuando uno está iniciando, pues iniciar bien, ¿verdad? Sí. Con el pie derecho. Sabemos que de ahí, con esto de la pandemia, pues muchos iniciaron sus emprendimientos de manera que pudieran generar sin todavía estar en el marco de la legalidad, pero eso también es un aporte que se les hace para decir, ok, vamos a poner serio el asunto, ¿verdad? Como quien dice, y vamos a crecer, vamos a hacer crecer el negocio, no lo vamos a dejar botado porque sabemos que muchas pymes los primeros años pues quedan en el olvido. Esto es más bien para fortalecer a todas esas personas y que no abandonen los sueños de crecer como empresa. ¿Algún detalle extra que quieran dar sobre este centro? Invitar a las personas a que se sumen. Claro, los invitamos a todos los que tengan un emprendimiento, una idea dinámica, un emprendimiento dinámico que ya esté un poco establecido y que tenga una idea clara y que va a ser, que tiene un futuro prominente, pues a acercarse a nuestro centro. Como les digo, está a 75 metros sur del Ministerio de Hacienda aquí en Ciudad Quesada. Se pueden contactar con nosotros a la central telefónica al 2460-6070, que también es WhatsApp. Correcto. Entonces los invitamos a que se comuniquen o que nos visiten. La verdad es que el proceso es bastante fácil para cualquier empresa. Entonces los esperamos. Muchísimas gracias a Milton y a Silvia por habernos acompañado, a darnos esta información tan importante. Siempre nos ven muchos emprendedores. De hecho, ahorita están dos acá con nosotros y sabemos que siempre están pensando en cómo hacer crecer su empresa. Y esta es una muy buena oportunidad para que nadie la pierda. Y ya saben, los números de teléfono, 2460-6070. Súper fácil, anótelo por ahí. Y si usted no es el empresario, pero tiene algún familiar que está ahí en esa etapa, pues es una muy buena oportunidad para que se acerque al INA, que está súper cerca aquí en Ciudad Quesada. Igual pueden entrar a la página web
a donde pueden también ampliar su información. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por el espacio. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero cuando retornemos, vamos a seguir con más de nuestro programa y tenemos premios para ustedes, así que no se desconecten, ya volvemos con más de Tome Nota. ¡Sonría! Ahora su almacén de Copelesca está siempre a la mano. En el nuevo sitio web copelesca.com encontrará nuestro almacén virtual. Comprar es muy seguro, fácil y rápido. Compare y elija entre una gran variedad de productos. Seleccione el que usted prefiera. ¡Y listo! Retire su compra en el almacén más cercano o recíbala en la puerta de su casa. Nuevo almacén virtual de Copelesca. Todo es más fácil y seguro. Copelesca.com. ¡Sonría! El cambio climático es la alteración acelerada del clima causada por el ser humano. Esto está enfermando y poniendo en peligro la vida en el planeta. El agua también se puede cosechar como hacemos con los cultivos. Cuando llueve, no dejemos que toda el agua corra. Podemos guardar un poco para la agricultura y el consumo. Podemos almacenarla en un tanque de concreto o de plástico o en lagunas. Debemos taparla para que no se evapore. Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios del clima. Este es un mensaje de SICA y ASICAFOC con el apoyo de la Cooperación Alemana. Juguemos. La UNED y el MEP te invitan a aprender jugando. TVN Canal 14 inicia su temporada de películas. Disfrute de un espacio imprescindible para los amantes del cine clásico. Reviva junto a nosotros las más enigmáticas producciones de la época dorada del séptimo arte. Todos los martes a las 8:30 de la noche y los sábados a las 7 en punto de la noche. La Tierra está en peligro por tanta contaminación y destrucción de la naturaleza. Todo esto está provocando lo que hoy conocemos como cambio climático. El cambio climático es la alteración acelerada del clima causada por el ser humano, lo cual está enfermando y poniendo en peligro la vida en el planeta. El cambio climático nos afecta a todos. No contaminemos. Este es un mensaje de SICA y ASICAFOC, con el apoyo de la Cooperación Alemana. Preocupada por mis amigos. Somos muchos los que andamos en la calle. Ser zaguate es ver la vida de otra forma. Es tener libertad, comer desperdicios, pero también es enfermar y comer poquito. Todos queremos tener una familia a quien amar. Te lo digo yo, piensa. Adopta un zaguate. Agua. Pocas presencias son tan importantes y básicas, pero por ser algo tan obvio y cotidiano, tiende a olvidarse por parte de aquellos que no la echan en falta. Somos agua. Ser consciente de ello es cuidar la vida. ¿Dónde está Tomás?
Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Oh. Sigue tocando, no te detengas. Inspiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Y en nuestro mes de aniversario vamos a darle el paso también a una de nuestras secciones favoritas, que es Aprenda a Hacerlo. Pero antes, quiero contarles que si usted está ya listísimo para construir casa, construir edificio o, por qué no, remodelar, Daikon Constructora se lo hace posible porque le ofrece servicios de construcción, remodelación de viviendas, locales comerciales, edificios, planos constructivos, anteproyectos y también administración de proyectos. Usted puede llamar al 2460-1018 o al 8857-7564 porque será un gusto servirles en Daikon. Y como les comentaba, estamos súper regalones porque estamos de aniversario, son 2 años, estamos felices y vamos a compartir hoy nuestra alegría con una de nuestras invitadas especiales, doña Cinia Castro, quien en sus manos crea belleza. Buenos días, doña Cinia, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Buenos días, igualmente. Doña Cinia, antes de iniciar, presénteme usted aquella belleza que tenemos ahí, porque esa agua pura que ustedes ven ahí se va a ir para la casa de alguno de nuestros televidentes esta mañana. Es que vean la coquetura, no les puedo explicar. Y eso lo hizo doña Cinia y nos lo trajo esta mañana. Eso lo hicimos para regalarlo, claro que sí. Le decía yo a Nadia que los que le den like, yes, a la página, mi página, que es Peques, que dice, aquí está una tarjetita. Aquí está, vean, chiquillos, para que también, y ahí en está Facebook, el número también de doña Cinia. Sí, y los que le den like, por supuesto, a 88 tome nota. 89-2050, exactamente. Doña Cinia, pero hoy también nos enseña, qué chida. Mira, esto es un poco, digamos, lo vamos a hacer así muy rápido. Excelente. Muy rápido. Pero pongan mucha atención, chicas y chicos. Pongan mucha atención porque aquí hay muchos secreticos. ¡Uy, buenísimo! Sí. Iniciamos con que vean, indudablemente yo utilizo esta tela que se llama brush. Ajá. Se puede utilizar también punto. Ok. Punto. Manta. Ocupamos alfileres, el molde, guata y relleno de polifil. Ok. Eso es lo que va a darle. Esos son los ingredientes, como sí, podríamos decir, los materiales de eso. Okay. E hilo número 10, siempre con hilo número 10. Excelente. Agujas grandes, alfileres, agujas pequeñas, se ocupa de todo. Aquí están saludando ya, doña Cinia, ya casi nos vamos a saludar al aire. Y tijeras. Recuerden que si comenten, compartan y le dan like a las páginas, van a quedar participando. Van a quedar participando en la muñequita, sí. Bellísima. Ok, bueno, ¿cuál es el primer paso? Bueno, lo principal, bueno, son cosas muy básicas. Uh-huh. Rellenar. Esto se rellena absolutamente todo, no se corta aquí. Todo se rellena y se cierra. Okay. Al final, cuando está relleno, para después pensar en meter la cabecita, le abrimos un huequito aquí, pero no le dejen el huequito, sino hasta el final lo cortan. Ok. Ok. Para formar la cabeza, rellenamos este molde, que es en manta. Uh-huh. Una vez que tenemos que marcar, ¿verdad? Porque si no, la cabeza nos queda totalmente deformada. Yo lo hago así. Le parto la mitad para centrar. Esto lleva 2 rollos. Ya yo pegué uno por cuestiones de tiempo. Correcto. Este otro, que les voy a explicar, en una carrerita. Esto es lo que llaman polifibra. Esa es la polifibra, que es diferente a la guata, doña. Es ¿sí? diferente. Esto es como okay, el relleno okay, de almohadones. Okay. Eso lo conseguimos en cualquier pasamanería. Cualquier pasamanería. Excelente, vayan anotando. Bueno, ahora todo es escaseado, ¿verdad? Pero sí se consigue. Ok, ok. Y si no, desarmen una almohada. Es cierto, ¿verdad? Compren una almohada y la desarman, así siempre lo tienen que hacer. Siempre reutilizando, sí. Excelente. Bueno, esto se hace, el de abajo es más grande, el de arriba es un más pequeño, porque ese es el que va a formar
la frente de la muñeca. Ok. Lo agarramos en un puñito, lo enrollamos. Esa es la cabecita, ¿verdad? Eso es la que le da forma a la cabeza. Ok. Voy a correr este almohadoncito de acá para que ustedes puedan apreciar ahí en casa, porque vean la técnica que tiene doña Silvia. Ve esto. Vea, yo les voy a decir, esto no sale a la primera. Uno tiene que tener paciencia. Totalmente. Echar a perder si no le gusta, porque pues lo vuelve a soltar y vuelve a empezar. Pero esto no es de asunto de que ya fui a aprender. Ahí hice las muñecas, ya aprendí. Pongan mucha atención y tomen nota. Y mientras voy a saludar a Elizabeth Marín, saludos desde San Francisco de la Palmera. A Kevin Cunningham, saludos, buenos días para todos ustedes. Gracias a Lady Elizabeth, a Gregory Méndez, a Susana Villalobos también, a John Max Rojas, a Juan Aliante, que nos están viendo. Dice Alexia Miranda, excelente programa, Susana Villalobos, que ya la saludamos por aquí. Gracias, de verdad, don Franklin Segura, que está conectadísimo con nosotros, a Shirley Cubillo. Y también a Arce L. Yacira. Echando a perder se aprende, dice Susana Villalobos. Exacto. Imagínense. Bueno, vean el asunto. La otra pieza se pone sobre y cruzada. Cruzada sobre la de abajo. Ok. Procedemos a coserla. Esa la cosemos. Con puntadita de seguridad. Ya el nudito yo lo tenía hecho para ir adelantando. Esto se cose, yo lo sostengo con alfileres. Hilo es importantísimo. Más ¿cuál era, doña Cinia? Recuérdeme. El hilo. ¿Cuál el era? Hilo número 10. Hilo número 10, porque es el hilo que usan para coser pantalones de mezclilla, es el más fuerte. Ok, doña Cinia, que repita el nombre de la página suya. Peques, muñecas hechas a mano. Vean la belleza. Y voy a decirle a los chiquillos que me enfoquen a la muñeca que esta mañana doña Cinia nos trajo para que ustedes se motiven a aprender bastante. Y si quieren ver el paso a paso, lo pueden repasar en la página www. Sí, sí, también, si tienen dudas, yo con también, mucho gusto. También, ¿verdad? Ya les yo vamos con mucho a dar gusto les puedo ayudar por el WhatsApp, que es más fácil. Ah, perfecto. Por el y WhatsApp. En www.tvn14.com también pueden repasar nuestra sección de Aprenda a Hacerlo de esta semana con doña Cinia Castro. Vean la belleza. Y vean, doña Cinia ahorita está en vivo. Ahí está nuestro sitio web. Váyase de una vez y entérese de las últimas noticias también. Doña Cinia está en vivo ahorita trabajando y usted la ve que ella lo hace con mucha técnica, pero que ustedes también lo pueden aprender. Ay, doña Cinia, los moldes también que nos preguntan. ¿Usted los puede a ellas facilitar ahí claro también sí. por medio WhatsApp? Claro que sí, no tengo problema. Excelente. Excelente. Chiquillos. Y si alguna persona, digamos alguna, está interesada en que yo le enseñe, yo Uy, le puedo buenísimo. Dar el curso. Le puedo dar el curso, pero eso sí, individual. Excelente. Requisitos, no olviden que esto está sostenido con alfileres, ¿verdad? Ah, okay. No olviden que tiene que quitarle los alfileres. Ay, sí, muy importante. Sí. Okay. Que no se nos vaya nada. Llegamos a esta parte de aquí. Con esta otra, vamos a ver lo que es hacer, afinarle la carita. Entonces le vamos a hacer aquí. Lo metemos aquí. Uh-huh. Y este forro que está aquí, tenemos que ponérselo para llegar a esto. Vean qué manera. Esto es una muñeca que yo duré haciendo 3 días y hoy te traté. Y hoy la vas a hacer en 15 minutos porque ya tiene demasiado carga. Vamos a hacerla en unos minutos. Bueno, y mientras doña Cinia está metiendo ya la parte de la cabecita, que es importante en este paso, quiero aprovechar para que si usted necesita también algún material, está en esa construcción, esa remodelación, que siempre es una locura, bueno, que no se preocupe, porque en Ferretería Rojas y Rodríguez, además de que es una empresa familiar con más de 42 años de experiencia, se destaca por su atención personalizada a los clientes, manteniendo la antigua tradición ferretera. Consulte con nuestros vendedores al WhatsApp 2460-3833. 85883833, porque Ferretería Rojas y Rodríguez usted encuentra todo lo que necesite. Recordarles que a partir de las 12 de mediodía, TVN Noticias viene con su edición meridiana para que usted se entere del acontecer noticioso regional, para que esté súper pendiente. Y hoy, ¿saben qué, doña Cinia? Nosotros acabamos de estrenar el programa. Ajá. Se llama Tardeándola, todos los días a partir de las 5 de la qué tarde, bueno. De lunes a viernes. Y hoy
van a tener un retajilero, unos invitados desde la hermosa provincia de Guanacaste. La invito para que usted también lo pueda ver. Claro, muy lindo conservar ahora las tradiciones. Ahora sí, cuéntenos en qué paso estamos. Bueno, ya aquí asumimos, bueno, saben que tengo que cerrar aquí, eso se cierra, normal, por cuestiones de tiempo, rápido, pero quiero explicarles, estoy aquí. Aquí. Ah, bueno, esto aquí adentro lleva unas paletitas. Cuando están rellenando, tienen que meterle una paletita. Ok. Muy importante. Pero si cualquier cosa se les olvida, yo con mucho gusto. Metemos aquí y después coser alrededor. Eso no tiene mayor cosa. Ok. Igual con las piernas, igual con las manos. Aquí traigo una cosida. Después las manitas se pegan. Pero yo voy a hacer una publicación en la página donde llevan más detalles. Excelente. Para que ustedes estén al tanto de todo eso. Ya aquí la tenemos terminadita. Ok, aquí está la muñequita. Prácticamente. Vamos a terminar esto de aquí. Ya tiene un ojo pegado. Ay, vean qué. Pero vamos a ver. No cayó nada. Por detrás, todas esas puntadas son por detrás. Ok. Aseguramos la puntada, la marcamos previamente, obvio. Usted marca los ojitos con alfileres, nariz y boca. Lo que quiero es que vean estos huequitos. Es meter la aguja, sacar y asegurar. Muy bien. Entonces, darle cierta profundidad. Eso es todo lo que se hace. Con cierta puntería, quitamos el alfiler, vamos para atrás. Uh-huh. Y eso no hay problema porque eso lo tapamos, ¿verdad? Eso va tapado con el pelo. Okay. Entonces no hay problema. Esto se hunde alrededor de un centímetro. Uh-huh. Vean cómo queda aquí. Y ahí es donde vamos a colocar el ojo. Lo aseguramos aquí. Y cortamos. Aquí yo tengo otra aguja para ponerle el ojito. El ojo es exactamente igual. Uh-huh. Lo vamos a hacer con una hebra, pero en esta ocasión, ¿por qué? Porque precisa. Pero lo hacemos con dos hebras. Volvemos a asegurar. Volvemos a meter. Estos pies me tienen engañada. Volvemos, siento que algo se me cae. Sí. Bueno, vean qué belleza ese proyecto que nos trajo. Sacamos doña, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo huequito. Y buscamos el ojito que lo ando por aquí. El ojito, yo lo que utilizo es esto. ¿Cómo los botoncitos? Son botones de perla. Ajá. La parte de pintar los ojos todavía no he llegado ahí porque esto. Esta técnica muñeca se llama muñeca japonesa. Ok. Sí. Hay otras que son, pero no son muñecas japonesas. Esas son otras muñecas. Las que llevan los... ¿Usted me había dicho las muñecas qué? Usted las fofuchas. Esas. Pero nunca me salieron. Un día le enseño la foto, va a quedar como me quedo. Da miedo. Da miedo, parece la nueva de Chucky. Vamos a irnos a una pausa comercial mientras doña Cinia va terminando acá. Aquí está el ojito pegado. Nuestro proyecto. El ojito pegado. Vuelven a asegurar aquí. Recuerden utilizar siempre doble hebra. Doble y van a asegurar y corta. Doña Cinia se va a quedar terminando aquí nuestro proyecto de este día porque al volver ya tenemos listo también al sazón de Memela, Fabiola Méndez, una joven emprendedora, nos acompaña también esta mañana y por supuesto les vamos a mostrar de qué se trata. Antes de irnos a la pausa comercial, recordarles que con la nueva raspadita Fortuna Cósmica, raspe todo el área del juego y si una misma cantidad se repite 3 veces, usted gana el premio indicado. Puede ganar hasta 20 millones si aparece la palabra raspa. Participe directamente en el sorteo La Rueda de la Fortuna con el boleto que además tiene un costo de solo 500 colones. Así que váyase ya. Acuérdese que también hay app de la Junta de Protección Social. Volvemos por la boquita y el pelo. Ok, vamos a irnos a una pausa comercial. Tenemos al sazón de Memela. Doña Cinia se va a quedar aquí con nosotros también terminándola porque no nos vamos a ir sin que usted vea la muñeca terminada. Ya volvemos. Volvé a clases con todo este 2021 con tus almacenes y TV Internet de Copelesca. Participa por un kit de estudio que incluye una computadora, 15 megas de internet gratis por 3 meses y una impresora. Es súper fácil. Recibí tu cupón al realizar tus compras en almacenes de Copelesca o al suscribir TV Internet. Volvé a clases con todo. Patrocinan Dell y Epson. Aplican restricciones. ¿Listo, Elmo? ¡Elmo, listo, Raya! Misión de hoy. Ajá. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos
y cubre bien los tanques de agua. Bien, no dejar acumular el agua. Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado. ¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika! Disfruta del encanto natural que te ofrece Coopelesca Tours. Vení y aventúrate a visitar la espectacular Laguna Pozo Verde con el tour Montaña Sagrada y descubrí las maravillas que ofrece este bosque nuboso. Conoce acerca de la producción de energía hidroeléctrica en el tour de energías renovables. Y no te perdás la oportunidad de dejar tu huella positiva en el ambiente con el tour de carbono. Con Coopelesca Tours, disfruta del contacto con la naturaleza. Más información. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Su proyecto, nuestra meta, así como lo oye, así es. Es por eso que en Ferretería Rojas y Rodríguez contamos con asesoría, seguimiento en el lugar de su proyecto y además, bueno, todo lo que usted necesite en herramientas para la construcción. Visítenos o consulte a nuestros vendedores al WhatsApp 2460-3833 o al 8588-3833. Cuchareando para que usted se antoje, inició a partir de este momento y hoy está con nosotros Fabiola Méndez del Sazón de Memela. Buenos días, Fabi. Muy buenos días, Nadia. Muchísimas gracias por la invitación de parte de El Sazón de Memela, mi persona, y Kike Ramírez, que es también el que me acompaña en este bonito camino de emprender. Así es, un saludo para Kike, para Juan José, uno de los artistas también de la zona y que se dedicó este año a emprender. Fabi, ¿cómo nace este emprendimiento? Bueno, te cuento, iniciamos desde el año pasado en diciembre y realmente la idea fue de mi mamá, que nos dijo, ¿verdad? Acá nadie hace esto que es tan práctico y le soluciona el tiempo y la vida a muchas personas, ¿verdad? Que no les gusta para nada picar ajos y mucho menos pelarlos, que sí es un trabajo bastante, ¿verdad? Un poco complicado. Pero, bueno, dimos inicio en diciembre. De esta forma ya nos sentamos y dijimos, bueno, necesitamos emprender, ¿verdad? Necesitamos hacer algo para surgir económicamente, claro, ¿verdad? Tener sustento. Entonces, así fue como empezó El Sazón de Memela. Bueno, yo les voy a decir que hace algunos días yo me compré una, creo que fue como una de estas, porque fue una grandota, y a los que de verdad nos gusta cocinar, pero tenemos muy poco tiempo, como en el caso mío, pues, Fabi, la mamá, como diríamos, la mamá, de verdad, un producto súper bien presentado, y que además, de eso fue hace ya ratillo, ya casi no tengo, de hecho, debería llevarme otro. Especial porque el sabor que le da a las comidas es el del ajo natural. Así, ¿verdad? Es, no es sentimos como ese natural.
como ese sabor de que tiene algún preservante o algo que definitivamente le cambie el sabor natural de la comida. Correcto, Nadia. Como lo mencionas, es completamente natural. Uh-huh. Lo único que él tiene es aceite de oliva. Ajá. Y el ajo, nada más. Tiene una pizquita de sal como para que lo preserve bien, pero ajá, como podemos ver, las tapas que utilizamos y el envase se puede cerrar al vacío, que llaman. Entonces, ajá, hace que se preserve muy bien. Y el ajo por sí solo es un producto que se preserva solo, ajá, muy bien. Entonces, sí. Fabi, me encanta, de verdad que no solo me encanta el producto, sino que me encanta ver a muchos jóvenes en la etapa de emprendimiento, ¿verdad? Hoy hablamos precisamente con los amigos de Lina de esa etapa de gestación en la que en este momento el sazón de Memela se encuentra, pero sabemos que va a crecer muchísimo. Gracias. Esta es presentación de 400 gramos y también tenemos en presentación de... 300 gramos. De 300 gramos. Yo les recomiendo esta, de verdad. Es mejor comprar de una vez un poquito más grande y cuando ya la lleven un poquito de una vez llaman a Fabi. El número es 8603-2929. Aquí la tienen en pantalla, vean qué linda. El sazón de Memela. Y yo bauticé a la muñeca que nos regaló Doña Cinia como Memela. Entonces, cuando se la lleven, cuando vengan a retirarla, el que se la gane o la que se la gane, me hacen el favor, se toman una fotografía y nos la pasan, porque ella ya va bautizada. Igual, Nadia, sí, podemos regalar también un ajito con Memela. Ah, ve, entonces ya van las Memelas para la casa. Vea qué linda Fabi nos va a dejar aquí de uno de estos tarritos. De verdad que se los recomiendo montones, porque es delicioso. Yo soy amante de las carnes y la verdad es que cualquier pedacito de carne que uno se coma con esto está maravilloso. Cualquier cosa, Nadia. Puede ser, bueno, al arroz que se le echa también. Ah, ¿verdad? Buenísimo también. Pero yo hasta el huevo picado lo sofrí un poco y delicioso. Para el tintico en la mañana, así uno que es. Le da tanta pereza picar olores, ¿verdad, Fabi? Así es, con solo una media cucharadita de ajo ya. Y dígame a todo esto, ¿Quique qué hace? Yo quiero que usted me especifique. No. ¿Qué hace cada uno? Los dos hacemos todo, en realidad. Uh-huh. Él se la juega un poco más porque a él sí le gusta más salir como a vender y demás. Pero realmente la mayoría de pedidos son virtuales. Cada semana sacamos 50 unidades. Ay, buenísimo. Como solo somos dos y picar y pelar el ajo es un poco, ¿verdad? Estamos haciendo por el momento 50 unidades. A él le gusta un poquito más vender, ¿verdad? Pero los dos pelamos, sí. Tiene un ángel para eso. Los dos pelamos, los dos picamos. Él siempre envasa, yo siempre le echo el aceite. Entonces siempre es como... Me encanta. Depende de las otras actividades que tengamos en la semana. Listo, Fabi, porque Fabi también pues se dedica a otras cosas. Más adelante también la vamos a invitar para que nos comente qué le parece si llamamos a Doña Cinia. Porque Doña Cinia, claro, ya estaba prácticamente terminando la muñequita que nos había traído. Para que ustedes la vieran, pase Doña Cinia, venga por acá. Vamos a cubrirnos para mantener la distancia y vean a la belleza. Aquí esta está mañana, hágase más para acá. Esto es, ahí está. La muñequita ya terminada, Doña Cinia. Sí, aquí está Memela. pues tiene, bueno, ahorita le pegué el pelo, ¿verdad? Se le hace, aquí se levanta, se le toma la medida, es algo muy simple, el pelo es de las cosas simples. Y se parece a Fabi. El mismo tono. Y ese color, digamos, el color lo que se utiliza es maquillaje. Ay, maravilloso. Maquillaje y listo, la naricita, que tampoco es una pelotita, eso no. Sí, los requisitos, como le digo, para si quieren aprender. Gracias. Saber verdad, coser. ¿Sí? Saber coser, pero no es costurera profesional, no. Es aprender, sino tener ganas de aprender. Tener ganas de aprender, saber manejar una aguja. Maravilloso. Y si quieren ajito del sazón de Memela, pues aquí está, les repito el número 8603-2929. Ahí está Fabi atendiéndolas con muchísimo cariño. También nos encuentran en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Así es, como el sazón de Memela. Gracias a ambos por habernos acompañado. Que gracias la pasen a muy bien y que sus gracias. Emprendimientos se despeguen después de esto. Muchas gracias. Que les vaya bien. Igualmente. Nos vamos. La próxima semana tenemos un programazo, porque nos acercamos al segundo aniversario de Tome Nota y aquí los vamos a estar esperando con muchísima más información. Que la pasen bien.